¡Epa, epa, epa! Me comentaron que sos de esos que les gusta dar like antes de que empiece el video. El pollito y el Charmander les dice muchas gracias. Antes de empezar con el típico video, vamos a hacer el sorteo que hacemos siempre. En este caso ganó Día 2 comentando Master Gamers. Y encima está en el grupo. Tomá, te lo ganas. Que lo disfrutes. Hola gente, ¿cómo estaré? Espero que estén tremendo. Ahora que les tengo un nuevo video en el cual vamos a estar revisando cuentas de Blogfruits. Y les tengo una sorpresa. A la mejor cuenta vamos a estar regalándole una Yoru permanente. Me parece piola. Ahí está la gente del chat saludando. Gracias, panas, por estar acá. Recuerden que estamos en directo en Playback todos los días. Link en la descripción. Tiraba eso como si fuera un youtuber de tutoriales. Para elegir la cuenta, lo que voy a hacer es, con la gente que está acá en el directo, voy a empezar a hacer un sorteo y al que le toque, entro a la cuenta. Ya entramos a la primera cuenta, que es de Panchito. ¿Tiene algún Game Pass? Tiene solo por 2 de maestría. Y tiene like en el juego, como deberías hacer vos en el video. Acá aprendo. ¡Eh, vale! ¡Fachero! Es nivel máximo. Ya empezamos bien. Tiene 1 millón de dinero. Armas tiene 13. Fragmentos tiene 36.000. Estas son las armas que tiene. Las mejores armas son estas de acá. Accesorios tiene todos estos de acá, que son 38 accesorios. Tiene la Kitsune Master y el Reborn. No me la puedo creer. Son bastantes accesorios, la verdad. O sea, tiene muchos. Sus mejores frutas son estas de acá. Son bastantes frutas. Me gusta. Tiene buenas frutitas. Y por último, en valioso, tiene Corazón de Leviatán por 4. Ah, bueno. Quiero ver cuáles espadas tiene maxeadas. Ah, bueno. No me la puedo creer. Tiene más espadas refinadas que yo. Está potente. Y tiene casi todas las espadas al máximo. Miren eso. Me gusta cómo la tiene la cuenta. Triple verdadera katana. Yo te diría que es de las más complicadas del juego, simplemente porque tenés que estar esperando un montón. No tiene espadas encantadas. Eso no lo voy a contar porque es más pay to win que otra cosa. Poca gente suele conseguirlo de manera gratis. Tiene la fruta portal y también vamos a ver si tiene alguna fruta permanente. Ninguna fruta permanente. Eso igual no lo cuento porque es medio pay to win, ¿viste? Bastante bien la cuenta. Le pondría un 7 capaz. ¿Cuánto bounty tiene? 3 millones. No está nada mal, pero tampoco es una locura. Tiene el dios human. Me gusta. Me pondría a ver los estilos como loco, pero es que si tiene el god human ya tiene todo el 400, así que ya es bastante. Ya está súper bien, digamos. La primera de Panchito, digamos que es un sólido 7. Tu skin para mí me gusta. Nota un 7. Vamos con la siguiente. Bueno, la segunda cuenta a la que entramos es la cuenta de Rodney. Tiene una linda skin, la verdad, me gusta. Es como muy tierna, es como un chibi. Tenía servidor, así que se solía cargar Robux. Es más, tiene 100 Robux. Game Pass comprado. El por 2 de dinero. Opa. También tiene like en el juego, ¿eh? Son mucho de dar like. Esta cuenta también es nivel máximo. Y tiene la Leopard y el arte sanguíneo puesto. Si tiene el arte sanguíneo, supongo que también tiene el Goduman, ¿no? Supongo que sí. También tiene la Yoru. Así que si gana, se va a llevar los Robux nada más. Qué lindo. Fragmentos. 20.000 fragmentos. Tiene bastantes, pero no supera todavía al otro compañero. Bounty tiene 2,4 millones de bounty. O sea, no es tan PvP. Accesorio tiene esto: 24 espadas, 10 armas, 30 accesorios, tesoro 15 y valioso 22. Podemos ver que tiene 4 espadas refinadas. El otro tenía más espadas refinadas todavía, pero igualmente es bastante tener 4. Bien, bien, bien. Las tiene bien subidas. A Rengoku la tiene con algo especial. La tiene al máximo. Armas tiene estas. Buenas armas. Le falta alguna que otra, pero bien. Accesorios tiene bastantes. Le falta alguno que otro todavía, pero tiene bastantes accesorios. Frutas tiene pocas. Le faltan frutas buenas todavía. Debería tradear más. ¿Cuánto dinero tiene? 1 millón. Vamos a ver qué suerte tiene. A ver, una buena, porfa. ¡Ah! 30 minutos. Me encanta cómo brilla, es re chiquito. Y vamos a ver si tiene alguna fruta permanente también. A ver qué tiene. Tiene la gira permanente, no sé por qué. Y ninguna más. Vamos con la siguiente, a ver qué onda. El siguiente ganador es Wycol God. Quedó primero. El ganador fue Benjamín Terraza. Vamos a ver qué tiene en Blogfruit. Sigo a Wycol desde... ¡Epa! Pero literalmente me tiene de descripción. A ver, es el mejor. God, me encanta. Se lo acaba de poner, ¿eh? A mí no me engaña. Tiene servidor VIP de amigos. Kata B2 con Rome y Al. No tiene ningún Game Pass. Humilde a full. ¡Opa, opa, opa! Que estamos en la posible mejor cuenta. No me la puedo creer. Empezamos con una Kitsune. Paso oscuro, que no sé qué hace con esto. O sea, no tiene el God Human, porque es nivel 300 de maestría. No tener God Human es pecado. Tengo el sanguinario. Eso ya es positivo. 9.000 fragmentos. Tiene bastantes fragmentos, la verdad. Ponemos los fragmentos por acá. ¿Cuánto bounty creen que tiene? Yo creo que va a tener 5 millones de bounty. Están diciendo 2,5 todos. O sea, le tienen poca fe. 2,5. La adivinaron.
Epa, me salió una cola. Tiene raza B4, eso ya es positivo. 27 espadas. No tiene la triple katana verdadera. Tiene pocas legendarias. Y no tiene la CDK tampoco. Es con llama y tuyita, no entiendo por qué no la tiene todavía. Hacé el puzzle y conseguíla. Bueno, tiene el tridente puntiagudo, que también lo tiene a buen nivel, pero le falta una habilidad. Tiene la Rengoku, que le falta una habilidad. Tiene la Kambander, que no la tiene todavía mejorada. La guadaña sagrada, buena arma, me gusta. Bien, buenas armas igual. O sea, me decepcionó un poco las armas. No te voy a mentir. Ah, tiene la hoja de medicina. ¿Qué haces con esta espada a nivel máximo? ¡Loco! 8 espadas refinadas. No me la puedo creer. Este tipo pierde el tiempo. Literalmente le encanta perder el tiempo. ¿Pero por qué no conseguís la CDK? Pero hay que tener en cuenta algo muy importante que no lo estoy preguntando. ¿Hace cuánto tiempo jugás? No lo suelo preguntar, pero es algo muy importante. Capaz que empezó a jugar hace 2 meses, 3 meses o juega poco. Armas tiene 13. O sea, tiene todas las armas. Armas vamos bien. Accesorios, le falta también algunos accesorios todavía. Pero tiene el pilot helmet, a mí me encanta. Tema tesoros. Tiene la T-Rex. Esto sube muchos puntos. Estamos hablando de que la primera cuenta fue un 7, la segunda seguramente fue un sólido 6 y esta, pero creo que termina siendo un 5 por ahora, 7, 6, 5, creo que van en pareja porque tiene la T-Rex, que es una muy buena fruta. Tengan en cuenta que un 1 no es una cuenta nivel 1, un 1 es una cuenta que está en el primer SEA, para mí. Un 10 es una cuenta que tiene todo. Valiosos, tiene un corazón de Leviatán, o sea, lo ha matado una sola vez. Y vamos a ver si este tiene alguna fruta permanente o algo por el estilo. También vamos a ver si podemos espiñarle fruta, capaz que hay suerte. ¿Cómo ocurre? A ver, vamos a ver si tiene alguna fruta permanente. Tiene Rocket Perma. Bueno, y vamos a ver si tiene suerte. Va. ¡Oh! Bueno, fruta hielo. Es una buena fruta, guardada. Algo sabe, ¿no? Sube puntos. 5,1. Esto es un detalle importante que la gente no sabe. Mientras más maestría tiene la fruta o arma que estén utilizando, o espada, más daño hace. Y otra cosa más que hay que tener en cuenta. No tiene por 2 de maestría. Así que seguramente era un usuario de Buda y por eso tiene esto del 600. Porque al no tener por 2 de maestría es muy difícil. Estas son las 3 cuentas. Vamos a repasar. El primero tiene 1 millón de dinero. Esta skin fachera. Por cierto, la skin del segundo me gusta también. Y la del tercero es la más humilde de todas. Tema armas. Ahí las pueden ir viendo. Accesorios, todas las cositas. Y podemos ir yendo para la derecha para que puedan seguir viendo. Esa es la diferencia más o menos de lo que tienen las cuentas. Vamos a ver quién es el que ganó. Para el público, el que ganó fue Panchito. Por el doble de diferencia prácticamente. Así que Panchito se va a llevar 1200 Robux. Justamente encima Panchito es el que tiene la hoja oscura. A las otras dos personas que ganaron también les vamos a dar algo para no dejarlos sin nada. Bien, están los 3 en el grupo. Son fans fieles. Estos serían los ganadores del Revisando Cuentas. Estuvo bastante divertido, me gustó, ¿eh? Que lo disfruten, panas. Ahora te tengo una buena noticia. Esto es para la gente más que nada que quiere conseguir Robux gratis y mira mis videos y les encanta participar en los sorteos de Robux. Bueno, vamos a implementar una nueva temática de sorteos de Robux. ¿Cómo la vamos a hacer? Como saben, yo hago directos en la plataforma naranja. O sea, playback. Y en los directos que hago un playback, yo suelo regalar siempre Robux, que por cada viewer que tengamos en directo, vamos a estar regalando la misma cantidad en Robux. Supongamos que tengo un viewer. Significa que es un Robux. Entonces voy a estar regalando cada hora un Robux. Así que les dejo esa buena noticia de cómo ganar Robux gratis súper fácil. Literalmente dejando una pestaña abierta ahí. Tuki. No me va a quedar pobre, pero no importa. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!